bandadas. Vamos a mostrar al dinosaurio, o más bien bandada, que está actualmente en torneo. Y es el Dodo. Lo cual, si te quedas en Liga Dominadores, obtendrías dos ejemplares de esta criatura. Pero no será desbloqueado. Por lo tanto, esta es la pregunta, ¿vale la pena? Pues déjenme decirles que realmente sí vale mucho la pena. Incluso un Dodo de nivel 10 puede ayudarte a ganar grandes batallas. Y es por esto que vamos a tener tres batallas con estos Dodos. Uno en nivel 10, otro en nivel 14 y otro en nivel 40. Muy bien, comenzamos con la primera batalla. Empezamos con la de niveles de 14. La idea de esto es que más que nada el Dodo hay que reconocer. No es para nada bueno para... en ataque. Es más como defensa. Así que lo que se tiene que hacer es buscar juntar mínimo los 7 puntos, que sería la mayoría de los casos. Puede haber casos en los que sí puedes juntar los 8 puntos, pero puede ser de estas dos formas. Gastando a todos tus dodos, que eso especialmente no lo recomiendo. O más que nada, todo depende de tu contrincante, ya que puede darte el pase libre de juntar tus 4 puntotes. Y nada más haber sacrificado a 2 dodos. O luego has tenido la suerte y nada más terminas sacrificando a uno. En este caso tuve que sacrificar a 2. Ya tengo los 7 puntos. Cambio por el que tenga más chances de ganarle al contrincante. En este caso fue un anfibio contra un carnívoro. Busco defenderme si puedo protegerme. Si no tengo la posibilidad de protegerme, pues no hay que hacerlo. No es necesario. Pero ese asunto es más opcional, de acuerdo a la situación en la que te encuentres. Aquí esperamos si ataca con 4 o lo deja así. Aquí otro asunto opcional, puedes decidir si matarlo de una vez o hacer lo que yo hice. Hice el cambio y se me revivió un dado. ¡Wii! Esto es completamente al azar, así que esto realmente es de suerte, por así decirlo. No siempre te va a estar reviviendo el dedito. Y volvemos a repetir lo mismo, pero en este caso vamos a dejar que el herbívoro se encargue. Matamos al anfibio. Nos protegemos un poquito con 3 puntos. Y reservamos. ¡Pam! Esperamos si ataca o no ataca. Pues a estas alturas, pues, la victoria ya está asegurada. Más que asegurada. Y bueno, a estas alturas ya me podía dar el lujo de reservar y ya que el anfibio acabará con todo, pero bueno, así soy. El dodo volvió a revivir. Eso sí fue demasiada suerte. Vamos a ver. Ya no importa qué es lo que vaya a hacer. No ataco con todo. Acabo de revivir y se volvió a morir por segunda vez. ¡Ay, pobre Dodito! Pero bueno, vamos a vengarte, Dodito. Y como mencioné al inicio, puede servir igualmente con el nivel 10. Solamente que en este caso tuve la suerte de juntar los 8 puntotes. Pero lo malo es que mi contrincante no gastó todo. Así que estoy buscando que al menos gaste la mayoría de los puntos, el desgraciado. Si no, así no se puede. ¡Vamos, mata a mi segundo dodo! ¡Vamos! ¡Te reto! Ya, ya, ¿qué diferencia? ¡Pam! Gracias por gastar todos tus puntos. Ahora sí te puede
Dan Matarí, Rexy. Aquí me pude haber protegido nada más con tres. Es que luego normalmente los contrincantes atacan con tres en estas situaciones. Pero no me quise arriesgar. Quería que mi Rexy siguiera viva. Vamos a hacer el cambio. En este caso no revivió. Pero aún así, me da la oportunidad de juntar otra vez otros 7 puntos. Ojo, aclaro. Pues en estos casos pues no me tocaron unos tremendos monstruotes que luego a veces me tocan. Con esta estrategia sí te puede ayudar a ganar a contrincantes algo difíciles. Que digamos dos dinosaurios que tengan como 3000 de vida, puede llegar a esa posibilidad. Y mejor si tienes a un dinosaurio que puede darle más batalla. Pero si hablamos de dinosaurios que luego llegan a tocar de 4000 de vida, 5000 de vida, esos me han llegado a tocar, pues no es esos milagros, ¿eh? Pero esta estrategia sí puede ser de gran ayuda para en la mayoría de los casos. Y también que los otros dos dinosaurios tengan un buen equilibrio, por así decirlo. Y esto demuestra que no importa el tamaño, lo importante es cómo lo utilices. Y es más, gracias a los dodos en los que he logrado ganar torneos. Gracias a los dodos logré conseguir a Rexy. Y aunque a nivel 10 sea demasiado útil el dodo, aún así comprendo perfectamente a los que quieran subirlo al nivel 40. Y antes de empezar con la batalla de los poderosos dodos, envío enormes saludos a Mechaindoraptor Silla Fanfix, Alexander Basdon y a Pablo Sebastián González Go. Muchas gracias por participar. Y bueno, en esta última batalla el dodo ya no será un sacrificio. Ahora los otros dos serán sacrificios. Y el dodo, desde nivel 40, sigue teniendo un bajo ataque. Pero de que se va a lucir, se va a lucir. Quita el primer sacrificio. Y ahora continúa con la batalla, Tiguecito. Vamos, Tiguecito. Mata a ese pollo. Ese pollo que se parece al dodo, pero cero tierno. Se ve medio feo. Yo creo que ya se murió Tiguecito. Pienso que me va a atacar. Así como que hago que no sé qué es lo que va a pasar. Pero spoiler, sí, se muere Tiguecito. Vamos, Dodo. Son la última esperanza. Vamos a atacar. A ver si es suficiente. Se ve un poquito difícil el asunto. ¡Ay, sí! ¡Lo mataron! Esos todos son imparables. Pollos contra pollo. En este caso pues se puede dar el lujo de reservar y no pasa nada. Si me ataca con otros 4 puntos, no hay problema. Pero no lo hizo. Pero yo sí voy a atacar y te voy a destruir. Te arrepentirás de despertar la ira de los dodos. Perfecto, victoria. Sinceramente su forma de atacar
me parece tierna, torpe y con mucho estilo. ¿Eh? ¿Cómo mató a ese Indominus? Perfecto, victoria. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado.